Si voy a empezar a comprar brochas, ¿qué hago? ¿Compro un set o compro las brochas sueltas? Y eso es algo que me preguntan muchísimo porque realmente es muy abrumador cuando vas a comprar brochas y ves la cantidad que tenemos ahora mismo de oferta de brochas de todos los precios y todas las formas. Y es verdad que puede ser un poco agobiante. Y hay sets de brochas que están muy bien, pero yo lo que siento es que esos sets de brochas típicos que hay en el mercado, que ahora hay bastante asequibles y de buena calidad, pero yo siento que esos sets de brochas se han quedado un poco anticuados, porque han salido formas de brochas muchísimo más interesantes y útiles, prácticas, que no las incluyen en esos sets, que yo creo que incluso las chicas que son principiantes pueden beneficiarse. Entonces, por eso los sets siempre me cuesta recomendarlos, porque es que normalmente te cuelan ahí brochas que no vas a utilizar, o te cuelan dos brochas que son muy parecidas, o brochas que generalmente no tienen tantas funciones. Y por eso casi nunca encuentro sets que diga, este lo voy a recomendar porque este me parece muy completo y tiene brochas que vas a usar todas y no algunas que vas a usar, otras que no tanto. Porque si vamos a pagar por un set, lo ideal es usar todas las brochas y no tener que comprar más sueltas. Pero bueno, dicho esto, hay un set que salió recientemente y que es un poco controversial por la persona que está detrás del set en la colaboración, que es el set de brochas de Jaclyn Hill con Morphe. Yo el set completo, el grande que sacaron, que trae todas las brochas, no creo que sea necesario para una persona que esté empezando el maquillaje, pero me parece que los sets individuales de ojos y de cara están interesantísimos y además los han bajado muchísimo de precio, supongo porque ha habido una controversia con ella y si las brochas son brochas ya viejas de Morphe o si son brochas que simplemente ella las cambiaron el handle para ponerle el nombre de ella, lo que sea. A mí realmente no me interesa el tema este porque las brochas, la verdad es que la selección de brochas que vienen en esos sets, no el completo, sino los separados de ojos y de cara, que el de ojos se llama, lo apunté por aquí, Eye Master Collection y trae 8 brochas, vale $42 y lo bajaron de 62. Me parece que por ese precio y por las brochas que trae ese kit está genial. Porque trae brochas que no son las típicas, súper básicas que traen estos sets chinos que compramos en Amazon. No, trae brochas que tienen formas más actuales de las que a mí me encantan, que estoy usando y las que he tenido que comprar para reforzar las brochas que tengo. Ese kit las trae y trae para todo. Con ese kit de ojos puedes hacer todo, absolutamente todo. Y si eres principiante o intermedia o incluso si eres una pro del maquillaje, esas brochas te van a venir muy bien porque está muy completo el kit y no hay una sola que yo pueda decir que no se va a usar. La calidad de las brochas de Morphe suele ser muy buena, así que por eso lo estoy recomendando. Yo tengo brochas de ellos, me han salido muy buenas y puedo recomendar las que tengo. Ese del set, yo creo que la queja ha sido con la colaboración con Jaclyn Hill, pero el set, la calidad en sí, de los reviews que he visto, pone que son buenas brochas. Luego está el Face Master Collection, que vale $58 y este trae 5 brochas, pero son 5 brochas que, como les dije antes, las vas a usar las 5. No hay brochas de relleno ahí o brochas de estas que nadie usa, como en algunos sets. Y es verdad, es una inversión que hay que hacer en brochas, pero vale la pena porque si inviertes en herramientas de calidad, va a haber una diferencia en tu maquillaje definitivamente. Chequen el set ese si están buscando iniciar su colección de brochas. Chequen el set de Jaclyn Hill for Morphe. Busquen un código, que todos los youtubers famosos tienen un código de un 20 o un 10% con Morphe. Busquen ese código y ahorren en esas brochas porque definitivamente ella hizo una buena selección de brochas que si las tienes vas a utilizar cada una de ellas. Nos vemos en el próximo. Les quiero un montón. Chao.